Juan Presta es periodista y ha pedido la palabra. Yo supongo que tiene que ver con este tema de la ley de radiodifusión. Juan, un abrazo, es un gusto tenerte en el aire. El gusto es mío, Víctor Hugo. Sí, justamente por el tema de la ley de radiodifusión es que pedí la palabra, porque vengo escuchando, y muy seguido, que se van a perder fuentes de trabajo. Y yo les quiero explicar a la gente lo que nos pasó a nosotros al principio de la década del 90, cuando el grupo Clarín fue comprando todos los cables de la zona sur del suburbano de la provincia de Buenos Aires. Cada cable tenía un canal propio, con programación local, tenía su noticiero y tenía su grupo de periodistas que trabajaba de eso. Cuando Clarín lo compra, los va juntando a los cables. Yo me acuerdo que yo fui al Mundial de Estados Unidos y cuando volví del Mundial, llamé al productor y le digo en broma, ¿me echaron? No, me parece que a vos no, me dijo. Y me quedé duro. Me dice, mira, ya no estamos más en Lanús, ahora estamos en Quilmes. Bueno, fueron echando tres periodistas por mes, hasta que al final nos echaron a casi todos. ¿Esos cables que juntaron son los que dan origen a Multicanal también? Claro. ¿A cuánta gente habrán dejado sin trabajo en ese periodo? Y 100, 110 personas dejaron sin trabajo. ¿Y cómo tienen el tupé ahora de decir que va a haber menos trabajo si hay mayor oferta? Si cuando ellos juntaron la cabeza de todas las ofertas, lo que hicieron fue dejar sin trabajo a muchísima gente. Aparte que es una cosa muy simple, si hay más oferta, va a haber más trabajo. Sí, parecería de perogrullo. Claro, es de perogrullo. No obstante, se lo hacen creer al revés y tienen asustadísima a la gente que tienen adentro. Hace muy bien esto, porque estamos en medio de tanta mentira, de tal campaña, de tal vaciamiento de cabezas para llevarlas a pensar hacia un solo lado. Agitan tantos fantasmas, es tan absurdo lo que uno tiene que sobrellevar, que este testimonio tuyo, francamente, nos hace mucho bien. Coincide claramente con un poco lo que estamos pensando nosotros y diciendo respecto tiempo. De este lo del este absurdo, debate, claro. El absurdo de los argumentos en contra. Creo que eso lo dijo Víctor Hugo con mayor precisión que nosotros. Pero además todos fuimos testigos de lo que estuvo pasando, sí, con respecto a los cables locales. No sé, todos los que vivimos en alguna zona del conurbano bonaerense, en alguna, los que vienen de alguna provincia, los que tienen un barrio, tuvieron hace 15 años, no sé cuánto fue, vieron o presenciaron y consumieron algún cable local que después desapareció. Ahora, en relación a los argumentos, hay un institucional de Mitre, que no sé si lo escucharon, donde dice que si sale la ley de control de medios, no vas a poder escuchar a Marcelo, a Débora, a nadie. Pero tampoco a Ibarra, a Ginsburg y a Castelo. Y por lo menos sé de una de las familias que ya mandó carta documento para que levanten eso del aire, porque es un uso salvaje, ¿no?, de la memoria de quien uno no sabe de qué lado estaría o qué pensaría. Y además, dentro de estas mentiras instaladas también, ¿no?, donde va a haber menos empleo si se aprueba la ley. A ver, el concepto es muy fácil. Si hay más patrones, si tengo más patitos, ¿tengo más patitos o tengo menos patitos? O sea, si hay más patrones, hay más trabajo. O sea, ¿cuál es la dificultad de entender eso? Porque no es que hay que ser un filósofo experimentado para comprenderlo. Un consultor. Ahora, qué interesante que tengamos... Llamemos a un constitucionalista. Claro, qué interesante que tengamos que contestar. Porque lo interesante de la discusión, cómo la plantean, con la mentira instalada, volviendo a la calificación, porque vos estás contestando la mentira. El argumento es que en vez de estar, explicando la ley, los alcances, las posibilidades, el debate de la ley, por qué se hace la ley, por qué haya más democracia, por qué haya más libertad, por qué se expresen desde el ser más humilde al más poderoso, porque todo esto ocurra, estamos contestando las mentiras del multimedio. Tenemos que responder, no, mire, ella está respondiendo, mire que no va a haber más de eso, ¿y por qué tengo que responder eso? Si una ley se hace para mejorar la situación, no para involucionarla. Bueno, eso al mismo tiempo demuestra el poder que tienen los medios de comunicación en fijar la agenda de lo que se habla. Bien. Yo igual mandé constitucionalista al 2020 y me explicaron cómo hacer la germinación del poroto. Estás con toda la última tecnología. Sí. Daniel Vila desde hace varias semanas está paseándose por distintos programas de televisión para dar su versión acerca de la ley de medios. Pero esta vez se le ocurrió ampliar un poco la variedad de temas de los que quería hablar y dio una versión bastante particular acerca del golpe del 76. La interpretación de Vila sobre el golpe de 1976. Yo tengo 56 años. Estudié y me recibí de abogado en la ciudad de Santa Fe en una época
compleja del país. En una época en donde el general Perón echó de la Plaza de Mayo a un cierto grupo de jóvenes y los trató de estúpidos e imberbes. Ese grupo de jóvenes, que como todos en aquel momento teníamos una cuota importante de romanticismo, hacíamos militancia universitaria, pero ese grupo de jóvenes, cuando el general Perón los echó de la Plaza de Mayo, tomó la decisión de pasar a la clandestinidad. Y no solamente tomó esa decisión, sino también tomó la decisión desde esa clandestinidad de convertirse en un sector violento de la sociedad. Yo creo que ese grupo de jóvenes idealistas, románticos, que se transformaron en violentos desde la clandestinidad, nos hizo perder la democracia. Hizo que viviéramos el proceso más nefasto, el peor momento de la historia argentina, que fue el último golpe militar. Y esta ley que se está tratando hoy en el Congreso es la última barrera que existe entre la democracia que estamos tratando de construir todos o un sistema totalitario. Los tres poderes van a seguir funcionando normalmente, el Congreso de la Nación va a seguir sesionando, se seguirán discutiendo, aprobando leyes, no hay que caer en esta cuestión alarmista que si mucho es el dengue, pero si es el dengue, si es la inflación, si es esto, si es lo otro, si es la falta de energía, todas esas cosas que al final terminan en agua de borrasca, no hay que caer en esas cuestiones, que es casi, creo yo, una provocación, no hay que tomarlo de ese modo. La provocación también es la versión de los hechos. Absolutamente. Responsabilizar, según la versión de Vila, el terrorismo de Estado llegó para calmar una situación ya iniciada, de modo tal que lo está justificando. ¿Lucho? Fue a raíz de eso. No, estoy la verdad que un poco pasmado, digamos, del movimiento discursivo que hizo Vila para explicar sobre todo las razones del golpe militar. Eso sí me parece muy terrible. Y además algo que es medio feo de empezar a pensarlo, pero es como tocar un punto que está dando vueltas sobre la crítica, de críticas hacia este gobierno, que es que lo ven setentoso. ¿No? Es un gobierno setentoso, medio montonero. Sí, lo de Capusotto, ¿no? Claro, es un gobierno medio montonero. Entonces, acá aparece la reinstalación de ese argumento. O sea, de que tenemos en realidad en el gobierno gente que es la responsable del proceso militar, ¿no? Ahora, mira, recién que decías la palabra montonero, yéndome por una tangente, ¿no? Me llama mucho la atención cómo determinadas palabras han ido ocupando distintos lugares. Por ejemplo, durante mucho tiempo, decir ese es un peronista era como algo despectivo. Hoy esa palabra ha sido reemplazada por la palabra montonero. Se dirigen directamente, muchas veces incluso a la presidenta, al expresidente, o a muchas veces dicen, esos son unos montoneros. Mientras que hoy ser peronista ha pasado a ocupar un lugar prácticamente progre. Donde se quiere instalar la... Exactamente. Y él no tiene ideas perversas como la de Vila, ¿eh? No.